Hola amigas y amigos, sean todos bienvenidos. Muchísimas gracias por estar una vez más aquí en nuestro canal Carmen Ochoa. Bueno, pues en esta ocasión, como pueden ver, les traigo unos ricos taquitos a la barbacoa, pero a la plancha, así como pueden ver, que los hice en la taquiza del sábado pasado. Y pues nada, no les voy a hablar más, simplemente que sean sus propios dueños, anímense. Estos tacos son una delicia y sus clientes van a quedar totalmente satisfechos. O al menos que los quieran hacer también para un evento familiar o para en familia. Pueden dividir la receta y prepararlos a su gusto. Bueno, los dejo con los ingredientes. Gracias por estar aquí. Bueno, comenzamos con los ingredientes, ¿ok? Yo aquí estoy utilizando también carne de puerco porque yo voy a hacer mixta, los tacos de barbacoa mixta. Ya ven que yo la quiero para negocio, así que estoy utilizando 15 libras de carne de diezmillo, aquí dice diezmillo, y carne de puerco de, dice butt roast, que quiere decir como de la parte de atrás del puerco. De ingredientes para cocer la carne voy a ponerle cilantro, una cabeza de ajo, unas 4 o 5 hojitas de laurel, sal y 10 pimientas gordas. Estos ingredientes son los que voy a estar utilizando únicamente para cocer la carne. Bueno, como pueden ver, ya voy a cortar la carne. Hay que tratar de quitarle lo más que se pueda de grasa para que no esté tan grasosa. Bueno, pues cortamos toda la carne al gusto. Ahora, como pueden ver, yo ya tengo la carne bien lavadita. Ahora lo que voy a hacer nada más, voy a poner toda la carne dentro de la olla. También voy a poner el cilantro, la cabeza de ajo, voy a poner un poco de sal y ya cuando la carne esté más o menos a punto de estar, voy a probar a ver si le falta sal. También voy a poner las pimientas y las hojas de laurel. Voy a cubrir de agua, no le voy a poner de más, solamente a cubrir. Hasta ahí nada más, únicamente lo que quiero es cubrir, ¿ok? No quiero ponerle mucho caldo de más porque así es como va a quedar buena. Ahora lo que voy a hacer, voy a tapar, voy a prender y voy a cocer aproximadamente por una hora y media o 2 horas. Todo depende hasta que la carne esté muy blandita. Ok, esta no es su tapadera, pero me gusta ponerle este tipo de tapadera porque es transparente y yo puedo mirar si ya está hirviendo, si necesito ya quitarle, porque suelta como un gabazo, algo cafecito, y voy a retirar toda esa parte. Y esta tapadera me permite ver ese paso cuando ya lo necesito hacer. Bueno, pues ya les enseño el siguiente paso. Y aquí tengo los ingredientes que vamos a necesitar, lo que es para la salsa de barbacoa. Aquí tengo un paquete de 8 onzas de chiles New Mexico. Y aquí dice picoso, ¿ok? Entonces este es un poquito picosito. Voy a ponerle toda la bolsa y son 226 gramos. Tengo otros 226 gramos. Pero este dice mayor, que quiere decir que no está picoso. Y voy a estar utilizando las dos bolsas. También le voy a poner pasilla ancho. Miren, ¿ven por qué yo le digo al chile pasilla ancho, al poblano? Porque este es chile poblano, pero ya seco, pasilla. Y también le voy a poner, de estos nada más le voy a poner unos 4 chiles. No lleva mucho, ¿ok? Consomé, ajo, cebolla, medio carrupto de canela, pimientas gordas, orégano, sal, pimienta y comino. Y también le voy a poner tomillo.
Algo que les quiero decir es que ustedes todas estas cantidades las van a encontrar en la cajita de información, ¿ok? Bueno, pues comenzamos para remojar los chiles. Y pues bueno, vamos a comenzar destupando los chiles y quitándole las semillas lo más que se pueda. Miren, así. Para que se puedan remojar muy bien. Bueno, pues yo voy a seguir aquí con los chiles, destupándolos y quitándoles las semillas. Y luego ya les enseño el siguiente paso. Ahora lo que vamos a hacer es hacer el proceso de la salsa de chile guajillo, que es lo que le va a dar sabor a barbacoa, ¿ok? Es la cantidad de olores y chile guajillo lo que le va a hacer pues oler muy muy bonito y sobre todo sabor. Algo que les quería decir es que yo remojé los chiles con agua súper caliente como sale de la llave. Y vamos a comenzar agregando un teaspoon, es decir, una cucharadita de orégano molido. Media cucharadita de pimienta. Un teaspoon, una cucharadita de comino molido. Una cucharadita de consomé de res. Cucharadita de sal. Y le voy a poner 5 ajos, 2 pimientas gordas y 1/4 de cucharadita de jengibre en polvo y 1/4 de tomillo entero. Le estoy agregando media taza de vinagre blanco, 1 y 2 tazas de caldo donde se coció la carne. Este caldo está súper súper concentrado porque fue donde cocí la carne, ok. Recuerden que tiene mucho sabor. Vamos a tapar y vamos a licuar. Bueno, pues una vez que ya licué el primer licuadorazo, ahora lo que voy a hacer, yo voy a seguir licuando hasta terminar con todo este chile. Miren, ya lo saqué y lo puse aquí y voy a terminar de licuar poniéndole las mismas cantidades a cada vaso. Al final yo les voy a poner cuánto fue lo que utilicé de cada cosa, de cada ingrediente, de cada carne en la cajita de información. Algo que les quiero decir, cuando ustedes estén licuando, si necesitan, en el caso mío le había puesto 2 de caldo y media de vinagre, después le agregué 1 más de caldo, ok, para que se pudiera licuar muy bien y fuera fácil de sacarlo también. Bueno, pues yo voy a seguir licuando este chile y luego ya les digo el siguiente paso. Bueno, amigas, miren, por cuestión de tiempo yo ya tengo aquí la manteca calentando. Aquí le puse 3 cucharadas grandes y voy a guisar la cebolla. Voy a dejar que la cebolla se guise muy bien para poder agregar la carne. Ahora estamos en el proceso del guisado de la carne. Bueno, como pueden ver, yo ya agregué toda la carne. Ahora lo que voy a hacer es un proceso más o menos de unos
de 7 a 10 minutos. Lo que yo quiero es que se dore ya la carne. Ya está la carne semi dorada, tampoco la quiero muy dorada. No quiero que me sepa como durita la carne cuando voy a comer los tacos, ¿verdad? Bueno, y una vez que ya tenemos listo, pues vamos a agregar el chile o la salsa de guajillo con olores, que es lo que le va a dar a sabor a tacos de barbacoa. Vamos a revolver muy, pero muy bien. Bueno, ahora lo que pueden ver, miren, le estoy agregando más caldo donde se coció. Miren, ahí quedó poquita carne. No importa, ahí se va también. Fíjense lo fácil. Esto hay que dejarla un poquito cocida bien para que sea fácil de deshebrarla. Después de agregar caldo del mismo donde se coció la carne, este picadillo estilo barbacoa ya está listo. Nada más voy a agregar un poquito más de caldo porque yo quiero que ustedes vean que del mismo caldo que suelte arriba con grasita, vamos a apartarlo y ponerlo en uno de estos. ¿Para qué? Para ahí enchilar la tortilla y poderlos hacer a la plancha. Ok, bueno, pues ya les enseño ese paso de cuando saque el jugo. Algo que les quería comentar es que esta grasa es bien, bien importante, ya que ahí es donde vamos a sumergir la tortilla y la vamos a poner en la plancha, en una olla a un lado, mantenerla en lo calientito para que cuando sumerjamos la tortilla, esta se ponga por un lado y por otro así rojita y la podamos poner al comal. Ok, y de allí ponerle la tortilla, ponerle la carne y voltearla por un lado y por otro y ya quedan los tacos así bien rojitos. Riquísimo, riquísimo a barbacoa. Ya de aquí se pueden hacer los tacos a la plancha, enchilando la tortilla por un lado. Como les voy a enseñar, puede ser para burritos. Esta carne también, le ponen una tortilla de harina, cebolla, cilantro, su salsita, y lo envuelven en forma de burrito y listo. También puede servir para tostadas de barbacoa. Nomás le ponen la tostada, frijolitos, la carne, lechuga, queso, lo que ustedes quieran acompañar. Y listo. También lo que se pueden hacer son flautas. Nada más dejan enfriar la carne bien. Agarran carne y le ponen en la tortilla. La tortilla la calientan en el horno de microondas. Le ponen un poquito de carne. Le dan vuelta. La ponen a dorar en el aceite. Y listo para flautas también. Ok, pues nada. Nos vemos en el siguiente paso. Bueno, pues vamos a comenzar a hacer nuestros tacos. Una vez que ya tenemos la carne lista, sumergemos aquí la tortilla. Miren, yo pongo una cuchara como para quitar el exceso de grasa y lo ponemos. Aquí ustedes lo dejan dorar al grado que ustedes quieran, ¿ok? A mí no me gustan ni muy dorados ni muy blanditos. Me gusta que pueda agarrar el taco y que se sienta tiesecito, fácil de morder. Y pues bueno, después de preparar los tacos, vamos a ponerle... ¿Qué le pondríamos a una barbacoa? Pues su cilantro. Ahí está. Su cebollita. Bueno, yo creo que primero va la cebolla.
Y pues bueno, unos buenos tacos de barbacoa no le puede faltar su limoncito, así es. Pero hay que exprimirle el limón cada taquito que nos vamos comiendo. Así que mis amores, así fue como quedaron estos ricos tacos. Ahora vamos a probar. Miren, esto es lo que me gustan de estos tacos, miren, chéquense eso. Nada de despedazados ni nada. Vamos a probar. Ay, disculpas. Es que están tan buenos. De verdad que se los recomiendo. Simplemente para disfrutar en familia. Estos taquitos los acompañas con una ensalada a un lado, con frijolitos, listos para una fiesta de cumpleaños. No se diga también para negocio, que fue para lo que yo lo serví el sábado pasado. Aquí, como pueden ver, me encuentro en la taquiza del sábado pasado que transmití el video anterior. Miren, en una plancha súper grande, de verdad que fue un éxito. Yo se los recomiendo para negocio, les van a encantar y sean sus propios jefes, eso es lo mejor. En la taquiza que ustedes vieron. Así que, mis amores, yo espero que ustedes hagan estos tacos para lo que sean, para compartir en familia, para una fiesta, para negocio, pero aprovechen esta receta porque de verdad son muy deliciosos. Sus clientes, sus amigos, sus familiares les querrán decir otro poquito, así es, o más bien otro taquito. Pues nada, mis amores, si les gustó, regálame un like, suscríbete aquí a la derecha, darle click por favor, para cada vez que yo suba videos te lleguen hasta la comodidad de tu celular, de tu casa, donde tú te encuentres, te llegue la notificación. No se te olvide encender la campanita, darle click para que te llegue la notificación cada vez que yo suba video. Muchísimas, muchísimas gracias de todo corazón. Ya saben, su amiga Carmen que los quiere un montón.